Esta secuencia llega gracias a En Azucarera Pomalca. No solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores. Continuamos con la cobertura de nuestra tierra en Ancash. En esta ocasión, nuestra compañera Claudia Dixre nos muestra el jamón de Carhuaz, el más vendido de la provincia. Adelante con la información, Claudia. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Nos encontramos hoy día en la provincia de Carhuaz, en la región Ancash, y nos encontramos en el local de jamones ahumados Mota. Este local que tiene más de 56 años de tradición y, bueno, llevando también a las mesas el tradicional jamón serrano, jamón tradicional carhuacino. Por eso el día de hoy nos encontramos con Jessy. Ella nos va a dar un poco de la explicación de cómo se venden estos jamones acá en Carhuaz y, bueno, también podemos ver algunos de ellos, ¿no? Jessy, cuéntanos, estamos ahora enfocando y viendo algunos de estos jamones. Cuéntanos, por ejemplo, tú me has mencionado que hay diferentes partes también que se venden, ¿no? ¿Qué es lo que se vende más? Por ejemplo, acá, ¿qué vemos? ¿Qué parte del chancho podemos ver? Parte piernas más sale, y brazuelas también. Mayormente las clientes que buscan es dependen, ¿no? Por ejemplo, la parte pierna, que son gordos, son de más carne, ya cuesta un poquito más, y brazuelas también son, tiene poca carne, pero es igual también sale. Claro, por ejemplo, ¿cuál es el costo, por ejemplo, del más grande? Este de acá que lo veo más grandecito. Así grandes está costando 192 o 182, dependiendo del peso. ¿Y el más barato cuál podemos encontrar, si el para el peso es más cómodo? Así es. ¿Eso cuánto está? Están 100 soles y hay más chiquitos de 74, 90, sí. Uh-huh. El más chiquito que tenga ahorita en 100. Vendrán también muchas personas de diferentes partes también del Perú, ¿de qué parte más o menos más te venden, por ejemplo, te compran? Más o menos, vienen más de Lima, Trujillo, vienen de todos los lugares, salen, más o menos, empacamos, lo mandamos y hacemos envíos también. Por ejemplo, acá tenemos uno de los jamones, ¿no? Que hacen también, lo puedes envolver, ¿no? Acá lo envuelves, ¿no? Mira, lo cortas, ¿verdad? Lo hacemos y lo pasamos con cintas envuelto con caja. Sí, eso sí. Claro. Para viaje. Eso. Claro, para viaje. Bueno, también vemos que hay bastante variedad, ¿no? Y bueno, ahorita lo mantienen en frío, ¿verdad? Coméntame más o menos cómo es este proceso de mantenerlo en frío o está en una temperatura cálida. Sí, es una temperatura. Lo mantenemos en 3 así nomás, para que no sea tan frío. Acá un poquito también nos han separado un poquito de jamón para poder degustar. A ver, vamos a ver. Está bastante salado el sabor, ¿verdad? Sí, está bastante rico. Y bueno, podemos ver también que el mínimo de sal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes de prepararlo, pues lo remojas, lo lavas bien. Tratamos de sacar todo su ajís. Acá tiene, lo remojas todo, sacas a servir con tu yeye. Con romero da más sazón con sus ajos. Entonces así nos despedimos de la sección de nuestra tierra y, bueno, comiendo más del jamón serrano, jamón de la región. Esta secuencia llegó gracias a En Azucarera Pomalca. No solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores.